mariachis y cantos fue festejado el cardenal Leopoldo Brenes, tras cumplir 29 años de haber sido nombrado obispo de Managua. El jerarca católico agradeció a su feligresía por haber celebrado además su cumpleaños hiponomástico en honor a San José. Yo le agradezco al Señor que lo he celebrado en medio de una gente sencilla, la gente de la parroquia, con la gente de Carazo que han hecho su peregrinación al santuario, la gente de Masaya ayer con la zona oriental y ahora pues con toda esta feligresía que viene en la misa de 8. Los feligreses que asistieron a la misa en Catedral de Managua afirmaron que seguirán orando por su pastor, a quienes desearon más salud y sabiduría. Muy buen cardenal, ¿para qué? Y ya son dos con él, pues mejor todavía, más protegida Nicaragua. Muy alegre, muy bonito, porque nos ha sabido guiar a los pasos del Señor y confiando en el Señor siempre que le va a dar salud para seguir adelante. El cardenal Brenes insistió nuevamente en que este tiempo de cuaresma los conductores sepan manejar con precaución. Yo exhorto a la policía de que no dejen salir de los balnearios a alguien que esté tomado, que no lo esperen a 10 kilómetros, sino que lo esperen allí, a la salidita, y de los bares igual. Pues yo le decía a la comisionada general Vilma, le digo, ya lo haría de los bares, debería estar un policía. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tenga dicha toda la vida! Con imágenes de Luis Ortiz, Tania Sirias, TV Noticias.